Hola, bienvenidos de nuevo a este viaje por el Reino de Jerusalén y la historia de los Caballeros Templarios. En el capítulo pasado asistimos al desastre de la Batalla de los Cuernos de Hattin, la más decisiva de las cruzadas y una de las más importantes de la historia de Occidente. Este evento marcó la pérdida de Jerusalén para los cruzados, después de más de 8 décadas de su toma en la Primera Cruzada. La noticia despertó, una vez más, el fervor y la posibilidad para que nuevos nombres se hicieran con el honor, las tierras y el buen botín que significaba recuperar, para la cristiandad, la ciudad donde Cristo fue crucificado. La Tercera Cruzada estaba en camino. Los templarios, diezmados, esperaban los refuerzos para poder lavarse la cara luego del desastre de Hattin. Antes de empezar nuestro viaje, no olviden suscribirse, activar las notificaciones, comentar, darle like y compartir para seguir apoyando este proyecto. De antemano, muchas gracias. Mi nombre es Arturo de Gules y espero disfruten escuchando y viviendo muchas vidas en aquellos que pensaron, amaron, temieron, sintieron, lucharon y existieron antes que nosotros. Aviso parroquial. En la descripción de este video o podcast, tanto en YouTube, iVoox y Spotify, me tomé el atrevimiento de dejarles las referencias bibliográficas que he estado utilizando para hacer esta narración. Esto para los más ñoños que quieran seguir profundizando en la historia de los templarios y las cruzadas. Asimismo, les dejaré un link a un mapa que he estado elaborando con las ubicaciones en Google Earth de los sitios y acontecimientos que hemos nombrado. Ahora sí, entremos en materia. El mundo musulmán, a finales del primer milenio después de Cristo, era gigantesco, como ya vimos en nuestro capítulo 4, por lo cual debemos alejarnos mentalmente de la perspectiva occidental, donde las cruzadas parecieran un hecho fundamental para el mundo en general. Si bien la llegada de los cruzados a Tierra Santa representó un acontecimiento considerable para el Islam, esto no quiere decir que el mundo musulmán se hubiera partido en dos o que su historia fuera un antes y un después de las cruzadas. Para el Islam, los cruzados eran un problema más, como lo era Constantinopla, sus divisiones internas o la mucho más aterradora invasión mongola del siglo XIII. Incluso, como nos recuerda el historiador Franco Cardini, ese aparente resentimiento de los musulmanes contra Occidente a partir de las cruzadas nunca existió en el imaginario islámico, sino que dicho resentimiento venía más por las cruzadas de carácter colonial de los siglos XVIII en adelante. Muchas de las cosas que creemos de este periodo o de figuras como Saladino, Ricardo Corazón de León y los templarios están más en nuestras cabezas a partir de nuestros prejuicios, miedos o problemáticas contemporáneas y son productos de sesgos e intereses de los historiadores que investigaron y, entre comillas, registraron estos hechos. Y esto, queridos amigos míos, es extensible a cualquier problemática histórica. Con esta reflexión en la cabeza, volvamos a los cruzados después de Hattin. Los Frani habían quedado reducidos a Antioquía, Tortosa a cargo de los templarios, Margat a cargo de los hospitalarios y Tiro. A esta ciudad llegó el 13 de julio de 1187 con Rabá de Montferrat, llamado por los musulmanes Al-Markish. Lo acompañaba un pequeño ejército. Supuestamente allí se encontraría con su padre. Tal encuentro no se dio porque este había sido capturado en Hattin. Montferrat fue recibido como una especie de salvador, asumiendo de inmediato la defensa de la ciudad. Saladino, ahora con un aura de invencibilidad, sitió la población y para persuadir a Montferrat le mostró a su padre y se le ofreció como intercambio por la plaza. Dicen que Conrado salió por una de las aberturas de la muralla y le apuntó con una ballesta a su padre. El mensaje era claro. En noviembre de ese año, Saladino levantó el sitio de Tiro, lo cual no le gustó mucho a sus lugartenientes. Montferrat, ya como señor de Tiro, mandó a llamar al arzobispo Guillermo de Tiro. No confundir con el cronista que ya hemos citado varias veces. Y lo envió en barco a Roma para que le informara de la situación de Tierra Santa al Papa Gregorio VIII, que de inmediato le encargó de predicar lo que sería la nueva cruzada. Guillermo de Tiro les habló a los reyes de Francia e Inglaterra directamente.
luego de los ya acostumbrados reclamos por las guerras entre señores europeos frente al abandono en el que estaba Tierra Santa en medio del holocausto al que eran sometidos por los turcos los cristianos, los reyes y un puñado de nobles vieron su oportunidad de gloria, indulgencias y, obviamente, tierras y botín. Sin demoras tomaron la cruz. Por los normando-anglosajones ingleses iría su rey Enrique II Plantagenet. Este ya tenía una deuda pendiente con la iglesia, luego de su tortuosa relación con Thomas Becket y su posterior asesinato. Por ello había sido excomulgado, y esta era una oportunidad para redimirse y hacer las paces con Roma. El rey se apuró en establecer un impuesto para recolectar recursos para su cruzada, el llamado diezmo de Saladino, que obviamente no lo hizo muy popular. El emproblemado monarca además estaba en guerra con sus hijos, que querían reclamar su herencia antes de su muerte. Uno de ellos era Ricardo Corazón de León, el cual era apoyado por su madre, Leonor de Aquitania, quien se había divorciado de Luis VII y se había casado con Enrique antes de que este fuera rey. La dos veces reina había dado sus dominios en Aquitania y Normandía a la corona inglesa, lo cual configuraba lo que se denominó como Imperio Angevino. En ese orden debemos entender que Ricardo era más aquitano o francés que inglés. Los achaques del rey no le dieron tiempo para partir a Tierra Santa, y a su muerte, pese a su voluntad, Ricardo se hizo con la corona y por ende con la responsabilidad de la cruzada en representación de los Plantagenet. Ricardo se convertiría en una figura emblemática para las cruzadas y para Inglaterra. Hoy lo tenemos en la retina como el ideal del rey caballero, guerrero y cruzado. Sin embargo, remitiéndonos a la reflexión que hicimos anteriormente, Ricardo Corazón de León ha sido una figura construida posteriormente a los hechos que vivió. Y su figura va desde héroe impoluto y símbolo de valentía por unas fuentes, hasta tirano, cobarde, libertino y voluntarioso por otras. Es decir, es una figura problemática con muchas aristas. Intentaremos no quedarnos mucho en su figura, ya que su peso mítico, más que real en las cruzadas, podría desviarnos de nuestro relato. Junto al monarca inglés iría el rey francés, Felipe II Augusto, hijo de Luis VII. Felipe había favorecido a Ricardo en sus luchas contra Enrique II. Sin embargo, para esta época estaban en disputa varias posesiones en la región de Vexin. Hicieron una especie de pacto de no agresión y acordaron partir por Italia a Tierra Santa. A Felipe lo acompañaban los condes de Flandes, Champaña, de Blois, Perche, Vendôme, entre otros. Guillermo de Tiro además logró predicar su cruzada en Alemania, donde el poderoso Federico I Barbarroja, de la dinastía Hohenstaufen, monarca del Sacro Imperio Romano Germánico, tomó la cruz. Federico partiría con 100.000 soldados, 260.000 según Amin Maalouf, e iría por tierra. Obviamente este sería el ejército más numeroso y en el que estaban gran parte de las expectativas europeas. En Tierra Santa los templarios estaban desprestigiados, por un lado por su catastrófico rol en Hattin y por otro por haber perdido su casa matriz, Jerusalén, y en parte su razón fundacional, la protección de los peregrinos que iban a esta ciudad. Su gran maestre, Gerard de Rydford, era prisionero de Saladino, y además habían perdido gran parte de sus fortificaciones, varias de las cuales consideraban inexpugnables. Para bajar más la moral, el mismo Rydford le había exigido a sus hombres que entregaran Gaza a Saladino para poder ser liberado, ya que por los templarios no se podían pagar rescates. El gran maestre volvía a la cabeza de la orden, pero la verdad es que nadie estaba contento de verlo. Saladino además liberó a Guy de Lusignan. Entendía que este causaría más conflictos entre los cruzados, lo cual obviamente le serviría. Tanto Guy como Rydeford tenían el compromiso de no volver a empuñar las armas contra los musulmanes, promesa que obviamente no cumplirían. En 1189, el desprestigiado rey de Jerusalén decidió sitiar Acre. Tenía a su disposición los refuerzos que habían llegado desde Europa, que no pertenecían a los ejércitos que se alistaban en la nueva cruzada, sino que correspondían a quienes llegaban constantemente para aportar sus armas a Tierra Santa. Obviamente fue apoyado por Rydeford. Una vez más las tropas cruzadas se movilizaban. El sitio de Acre llegó rápidamente a un punto muerto. Las tropas de Saladino intentaron varias veces atacar a los cruzados, pero no logró que los cruzados se fueran. En una de estas escaramuzas, el gran maestre de los templarios, tal vez buscando algún tipo de hazaña para recuperar su prestigio, salió de las posiciones defensivas de los cruzados y encaró al ejército musulmán. En solitario los retó a combatir mientras les gritaba blandiendo su espada. Tanto los cruzados, incluyendo a los templarios, como los musulmanes lo miraban, como sintiendo medio pena ajena. Saladino se cansó del espectáculo y envió a sus tropas a que lo capturaran. Parece que los hermanos templarios no hicieron mucho por evitarlo. Aquí entre nos, yo no habría movido un dedo. El sultán esta vez no vaciló y lo ejecutó. Por fin la orden del temple se libraba de su penoso gran maestre.
En medio del sitio, Saladino recibió un mensajero que venía desde Alepo. Este le informaba sobre la pronta llegada del gigantesco ejército de Federico I, y en efecto así era. Las tropas del emperador germano ya habían llegado a Constantinopla. Como sabemos, las relaciones entre los germanos y los bizantinos no eran las mejores. Incluso Federico amenazó con sitiar la ciudad, en parte porque Bizancio había llegado a una especie de alianza con Saladino. La amenaza no se consumó, con lo cual Federico cruzó el Bósforo y se internó en la península de Anatolia. Sin ningún esfuerzo venció a un ejército turco en Konya. Estas noticias despertaban y alimentaban aún más los miedos de Saladino. Sin duda, el ejército germano tenía todo lo necesario para recuperar Tierra Santa e incluso para llegar hasta Egipto. Sin embargo, lo impensable sucedió. El poderoso Federico I le pareció una buena idea meterse a un río llamado Selef con su armadura puesta. Ya fuera de por el peso de la armadura, un calambre o un paro cardíaco, el emperador se ahogó. Sus hombres no lo podían creer. La escena debió ser tan patética y al mismo tiempo tan desilusionante que el ejército se desmovilizó desesperanzado. La gran promesa de la Tercera Cruzada se disolvía como la vida del emperador en un poco profundo río. Ibn al-Athir informaba que el monarca germano se había ahogado donde el agua apenas llega a la cadera. Su ejército se dispersó y Dios les evitó así a los musulmanes la maldad de los alemanes, que son, de entre los Frani, una especie particularmente numerosa y tenaz. Podemos visualizar la cara de alivio de Saladino cuando la noticia le fue comunicada. Luego de una ceremonia religiosa en Beselay, donde San Bernardo de Claraval había predicado la Segunda Cruzada, Ricardo y Felipe partieron a Tierra Santa. Ricardo llegó a Sicilia. Allí, en el puerto de Mesina, se encontró con un abad calabrés llamado Joaquín de Flore, con fama de místico. Este le dijo, palabras más, palabras menos, que Ricardo era el rey profetizado por el Apocalipsis, el cual acabaría con el antecesor del anticristo, es decir, Saladino, y que con ello por fin empezaría el tan esperado juicio final. No sabemos si Ricardo creyó o no estas palabras, pero algún ánimo le debieron dar, y obviamente la historia aumentaba su prestigio entre sus hombres. Allí hizo un pacto con los templarios para que estos cuidaran sus bienes. Sería el inicio de una relación de amistad entre el rey inglés y la orden. Sin embargo, también era un indicio de la constante preocupación de Ricardo por sus posesiones en Europa. Incluso su corona estaba en riesgo, ya que era disputada por su hermano Juan, llamado Juan Sin Tierra, que había sido apoyado por Enrique II antes de su muerte como sucesor. Paréntesis. Este Juan Sin Tierra será el villano, junto con el sheriff de Nottingham, que enfrentará al legendario Robin Hood, mientras el buen rey Ricardo I estaba en Tierra Santa. El monarca inglés llegó hasta la isla de Chipre, frente a la costa de Palestina, la cual estaba bajo el dominio de Isaac Comneno, de quien se decía había boicoteado el suministro de provisiones a los cruzados por el mar. Ricardo, sin ningún esfuerzo, conquistó la isla y se la vendió a los templarios por 40.000 monedas de oro. Posteriormente, estos no sabrían llevar a buen término su relación con los chipriotas y terminarían metidos en varias escaramuzas con los habitantes de la isla. Se la terminarían vendiendo a Guy de Lusignan. Los Lusignan gobernarían la isla por casi 3 siglos. Para 1191, el sitio de Acre continuaba. Allí llegaron las tropas de Ricardo y de Felipe. Fueron recibidos como auténticos superhéroes. Obviamente Ricardo era quien se llevaba la mayor cantidad de aclamaciones de los grupis. En este mismo año, los templarios pudieron por fin reunirse para elegir un nuevo gran maestre. De nuevo, la candidatura del probo Gilberto de Erail fue echada a un lado y se eligió a Roberto de Sablé, quien era familiar lejano de Ricardo y había sido recomendado por este. La tradición dictaba que el gran maestre llevara un buen tiempo en la orden. Sin embargo, ese requisito no se cumplió. Eso de la meritocracia, bueno. Otro paréntesis. Sí, este es el calvito que tenemos que matar en el primer Assassin's Creed. Sin embargo, otra vez, no. Los templarios no están metidos en una lucha milenaria contra la secta de los asesinos para conseguir el fruto del Edén y acabar con el libre albedrío de la humanidad. La primera orden de Sablé como gran maestre fue redoblar los esfuerzos en el sitio de Acre. El asedio ya superaba un año de estancamiento. Tanto Ricardo y Felipe cayeron enfermos, probablemente de malaria. Una de estas enfermedades del campamento cruzado acabó con la vida de la reina de Jerusalén, Sibila, y sus 2 hijos. La ciudad varias veces había negociado su rendición a cambio de dejar libre a la guarnición que la defendía. Sin embargo, Ricardo y Felipe no querían una rendición negociada. Luego de 2 años de desgaste, Acre capituló el 11 de julio de 1191.
En medio de la euforia, los hombres de Ricardo y Felipe pusieron sus estandartes en lo alto de la muralla, tras lo cual los hombres de Leopoldo V de Austria, quien tenía los reductos del ejército del emperador Federico, también ubicaron su estandarte. No obstante, los soldados de Ricardo quitaron la bandera y la arrojaron por fuera de la muralla, los cruzados como siempre trabajando en equipo. Pese a la alegría de la retoma de Acre, el rey Guy estaba preocupado, no solo por la muerte de su esposa, sino porque esto le restaba legitimidad a su título. Conrado de Montferrat, que ya lo había notado, incluso le había negado entregarle la ciudad de Tiro esperando la llegada de los reyes europeos. Conrado además se había casado a la fuerza con Isabel, medio hermana de Sibila, por lo cual podía hacer una reclamación directa por la corona de Jerusalén. Para ello contaba con el apoyo de Leopoldo V y Felipe. Guy, por su parte, era apoyado por Ricardo, de quien era vasallo por sus posesiones en Poitou. Este asunto se saldó decidiendo que Guy tendría la corona hasta su muerte. Posteriormente le sería entregada a Conrado. Como vemos, los líos por la sucesión no acabarían nunca, y esto ahondaba aún más las diferencias entre los antes muy unidos Ricardo y Felipe. El rey de Francia se sentía cada vez más incómodo en Acre. El prestigio y la personalidad de Ricardo lo opacaban. Incluso tenía miedo de ser asesinado. Tal vez era más práctico que Ricardo y estaba más preocupado por su corona en Francia que por la supuesta gloria que tendría en Tierra Santa. Decidió comunicar su decisión de volver a Europa. Ricardo, que tenía una buena parte de sus neuronas en sus posesiones en disputa en el noroccidente de Francia, le obligó, amablemente, a que firmara un pacto de no agresión. De nuevo, mientras Ricardo estaba en Tierra Santa. Felipe accedió, dejó su parte del botín a Leopoldo V y se marchó con sus hombres. De los tres reyes que habían partido, solo quedaba Ricardo. Sí, otra vez se sentía esa sensación de que esto no iba para ningún lado. Lo que siguió fueron las negociaciones a punta de emisarios entre Saladino y Ricardo por la suerte de los prisioneros musulmanes de Acre. Ricardo pidió la devolución de Jerusalén y de la Veracruz. Obviamente Saladino no accedió. Las negociaciones se decantaron en el pago de una fuerte suma de dinero para liberar a los prisioneros. Ricardo se mostró cada vez más impaciente y cuando las discusiones se empantanaron, al parecer mientras Saladino reunía el dinero exigido, en uno de sus ataques de ira el rey de los ingleses mandó ejecutar a los prisioneros. Unos 2.700 cautivos, entre mujeres y niños, fueron degollados a las afueras de las murallas de Acre. Según Baha al-Din, eran más de 3.000 personas desarmadas. Saladino entró en cólera y obviamente cualquier ilusión de volver a ver la Veracruz quedó en el olvido. Incluso se dice que profanaron la reliquia como parte de su odio a Ricardo debido a la masacre de prisioneros. Las tropas cruzadas, sobre todo las de Ricardo, estaban demasiado cómodas en Acre. Los hombres píos de la ciudad le recriminaban a los soldados las escandalosas prácticas hedonísticas y poco virtuosas en las que el mismo Ricardo participaba, y al parecer promovía. Les costó tomar la decisión, pero por fin se pusieron de nuevo las cotas de malla y partieron camino a Ascalón. La idea era tomar el puerto y desde ahí partir a Jerusalén. Los soldados marcharon con el mar cubriéndoles el flanco derecho. Además disponían de embarcaciones que los respaldaban. Durante todo el camino fueron azotados por la ya acostumbrada lluvia de flechas de las tropas turcas, por lo cual, pese al calor y la escasa agua, nunca podían quitarse las armaduras o las cotas de malla. Así lograron llegar a Haifa. Desde allí prosiguieron al sur. Sin embargo, Ricardo no soportó más el constante asedio y decidió entablar batalla en Arsuf, al norte de la hoy Tel Aviv. El monarca inglés posicionó a sus tropas de espalda al mar. En la playa dejó los pertrechos y suministros. Dispuso a los arqueros de infantería en una línea frontal. A su derecha ubicó a la caballería templaria y a su izquierda a los hospitalarios. En el centro estaba él con sus hombres de confianza y el resto de los Frani. Ordenó al ejército aguantar hasta que él diera la orden de ataque. El ejército de Saladino estaba refugiado en un bosque frente a la playa de Arsuf. Desde ahí hostigaron sin misericordia con miles de flechas a los francos. Incluso hubo varios hostigamientos cuerpo a cuerpo contra las primeras líneas de infantería. Quienes más tuvieron que soportar los hostigamientos fueron los hombres del ala izquierda, donde se encontraban los hospitalarios. Su maestre solicitó varias veces a Ricardo que le dejara atacar para liberarse del suplicio de las flechas que ya habían derribado a varios de sus caballeros. Ricardo se negó sistemáticamente. No quería cometer el mismo error de Hattin. Quería esperar el momento propicio para que la carga fuera letal. El gran maestre del hospital no soportó más y cargó con sus caballeros.
con tal furia que las tropas de Saladino se vieron sorprendidas. Al ver el avance de los hospitalarios, Ricardo no vaciló y ordenó la carga general con toda la caballería, encabezando el ataque desde el centro. La embestida fue tal como Ricardo la esperaba, fuerte, agrupada y certera. Rompió las líneas de Saladino y el mismo sultán se vio en apuros. Ordenó la retirada al ver que sus hombres caían frente a los caballos de los Frani. Ricardo logró tener la autoridad para poner freno a sus tropas, incluyendo a los belicosos monjes templarios y hospitalarios, y así evitar que se desbocaran persiguiendo a los musulmanes. Sabía de antemano de las famosas falsas retiradas de los sarracenos. Efectivamente, las tropas de Saladino volvieron a cargar contra los cristianos. Sin embargo, estos, al estar de nuevo agrupados, los rechazaron efectivamente. Los musulmanes habían sido derrotados. Al parecer, unos 7.000 efectivos del ejército de Saladino murieron, en contra de unas 800 bajas por parte de los cruzados. Es bastante probable que la victoria de la batalla de Arsuf fuera leída como una venganza por la masacre de Hattin. Saladino vio reducido su prestigio después de esta derrota, ya que los cruzados ahora volvían a comprobar que el sultán podía ser derrotado, recordando los días ya lejanos del rey leproso Balduino IV. El descrédito de Saladino no solo afectó su imagen frente a los cruzados, sino que incluso disminuyó su prestigio entre sus capitanes y en el Islam en general. Las tropas musulmanas vieron perdida Ascalón, por lo cual la desmantelaron y partieron a Jerusalén, a donde creían se dirigiría Ricardo. Sin embargo, Ricardo sorprendió a todos. En una decisión extraña, no continuó su marcha hacia Ascalón, sino que se detuvo en Jaffa y optó por quedarse allí y fortalecerla. Esto atizó de nuevo el conflicto entre los belicosos, que veían el camino claro para tomar Jerusalén, y los moderados, quienes preferían hacerse fuertes en un puerto que sirviera como punta de lanza para tomar la Ciudad Santa y no quedar aislados posteriormente. Ricardo escuchó a los segundos. Desde Jaffa inició una serie de acciones diplomáticas para acercarse a Saladino por medio del hermano de este. Desde allí marchó de nuevo a Acre, donde el problema de la sucesión aún no parecía resuelto. Al parecer, en 1192 los barones volvieron a discutir el asunto, y esta vez se decidió que el rey debía ser Conrado. Parece que Guy aceptó la decisión, o más bien, Ricardo estuvo de acuerdo y su vasallo acató. Conrado se preparaba para su coronación en Tiro. Sin embargo, el 28 de abril de 1192, camino a su casa, dos miembros de la secta de los Assassins lo abordaron y lo mataron. Tenía 46 años. La guardia, un poco negligente si me preguntan, logró dar de baja a uno de los asesinos y capturó al otro. En medio de las torturas pertinentes, este aparentemente confesó que el asesinato había sido encargado por Ricardo. Sin embargo, esto nunca se comprobó y el asunto quedó así. Tiempo después, la viuda de Conrado se casó con Enrique de Champaña, quien ahora heredaba la corona de Jerusalén con el respaldo de Ricardo. Guy de Lusignan fue convencido por el rey inglés para que se fuera a Chipre y ejerciera como rey de la isla. Ricardo, al parecer en un último intento, encaminó sus tropas de nuevo a Jerusalén. En un sitio llamado Monjoye, a unos 20 kilómetros de la ciudad, se detuvo. Desde allí lograba ver los tejados y las cúpulas de las mezquitas. Decidió, aparentemente, que sin acceso seguro a fuentes de agua no tendría sentido iniciar un asedio. Tomó de nuevo el camino a Acre. Su decisión fue reprochada, discutida y debatida por los historiadores hasta nuestros días. ¿Fue cobardía, prudencia, miedo, una muestra de racionalidad? Como fuera, los reproches también vinieron desde sus contemporáneos e incluso sus partidarios. Las acciones diplomáticas continuaron resultando en una tregua de 3 años, 3 meses, 3 días y 3 horas, tiempo en el cual se garantizaba la libre circulación de los peregrinos desarmados por los lugares santos de la cristiandad. Increíblemente, no se habló nada sobre la Veracruz. Después de lograda la tregua, de la cual los templarios serían garantes por la parte cristiana, los miedos carcomieron al rey inglés. Por una parte, efectivamente su hermano, Juan Sin Tierra, estaba levantándose en Inglaterra disputándole la corona, y, por el otro, sus dominios en Francia estaban siendo amenazados por Felipe II. Ante estos problemas, la toma de Jerusalén perdió brillo. Ricardo I decidió dejar Tierra Santa. El 9 de noviembre de 1192 le solicitó a los templarios que le brindaran un manto de la orden como camuflaje, y estos, en uno de sus barcos, lo llevaron escoltado a Europa. Así terminaba el papel de Ricardo I Corazón de León en las cruzadas, y nacía el mito del rey cruzado.
Si bien, haciendo balance de caja, aparentemente el monarca venía a encarar a Saladino, derrotarlo, tomar Jerusalén y desencadenar el inicio del juicio final. Pero los resultados eran más bien pobres. Solo había recuperado Acre y Jaffa. Había derrotado a Saladino en Arsuf, pero no de una forma definitiva, y no había puesto un pie en Jerusalén. Jacques de Vitry evidencia la desazón posterior a la partida de Ricardo y Felipe. Buscaron su propia gloria y obraron por su propia causa y no la de Jesús, detestándose y desgarrándose mutuamente para gran gozo de sus enemigos. Y en específico sobre el monarca inglés nos dice: era muy impetuoso, tenía demasiada prisa por irse y aceptó, contra el interés de los cristianos, sin discusión ni objeción, todas las propuestas de Saladino relativas a las cláusulas de la tregua. Otra cruzada finalizaba dejando un mal sabor de boca. El camino de Ricardo a Inglaterra fue interrumpido por Leopoldo V de Austria, quien, al encontrarlo, dando papaya, como decimos en Colombia, le cobró su altanería contra su estandarte en San Juan de Acre y lo mantuvo cautivo durante 2 años, hasta que Leonor, su madre, pagó un jugoso rescate. El legendario rey inglés murió en un asedio al castillo de Chaluz-Chabrol, cuando un joven arquero, del que Ricardo se burlaba porque desde la muralla se defendía con una cacerola, logró asestarle una flecha entre el hombro y el cuello. Se dice que el agonizante rey perdonó a su verdugo y murió el 6 de abril de 1199. Los hombres de Ricardo después ubicaron al joven arquero y lo torturaron hasta morir. El Temple, ahora con sede en San Juan de Acre, despidió a Roberto de Sablé, que murió el 13 de enero de 1193. Por fin nombraron a Gilberto de Erail como gran maestre, quien había adquirido mucho más prestigio en una serie de victorias contra los musulmanes en España. Saladino murió, puede que, de tifus el 4 de marzo de ese mismo año. Su cadáver fue depositado en Damasco. Al igual que Ricardo I, su nombre se mitificó, en gran medida por los historiadores del siglo XIX, aunque gozó de gran prestigio para la cristiandad en la Edad Media, al punto de que Dante Alighieri lo ubicó en el limbo en compañía de personajes tan admirables como Sócrates, Aristóteles, Homero, Séneca, Averroes y Avicena, ya que por ser paganos no podían ingresar al paraíso. Los dominios del sultán se dividieron entre sus 3 hijos, lo cual desembocó en una guerra civil que solo paró luego de 9 años, cuando el hermano de Saladino, Al-Adil, estabilizó el sultanato ayubí. El sinsabor por la partida de Ricardo I y la supuesta oportunidad de recuperar Jerusalén fue asimilado rápidamente. Gracias a que los cristianos conservaban varios puertos, los emprendedores genoveses y venecianos habían convertido estos emplazamientos en ciudades más comerciales que otra cosa. En parte no tenían este aire religioso que tenía Jerusalén, por lo cual es probable que la vida allí fuera más tranquila y práctica. Autores como Bordonov aseguran que se había perdido un poco la mística de Tierra Santa. Sin embargo, se había logrado cierto status quo tanto para musulmanes como para cristianos. Enrique de Champaña había muerto accidentalmente en 1197. Dicen que se cayó de una ventana. Ser rey en la Edad Media era como una especie de profesión de alto riesgo. Y le sucedió uno de los hermanos de Guy, Amalarico II de Lusignan, ya que el primero había muerto en 1194. Este Lusignan resultó no ser tan pusilánime como su hermano y logró recuperar Beirut, Ramla, Lida y Sidón. Reinó hasta su muerte en 1205. Los templarios habían pasado su época de emergencia posterior a Hattin. Gilberto de Erail efectivamente era un muy buen administrador y la orden inició un periodo de bollante crecimiento económico, ya que el capital que venía de sus encomiendas de Europa fluía constantemente. Esto hizo que el prestigio y el poder de la orden crecieran no solamente en Tierra Santa, sino en Europa misma, donde sus recursos sacaban a cada vez más a distintos nobles de apuros a punta de préstamos. Si bien seguía teniendo un rol militar en Tierra Santa, también empezaban a adquirir un papel de protobanqueros en Europa. El Papa Inocencio III, un fiero combatiente de herejías y desvíos de la fe, expidió la bula Insoletia Templariorum de 1199. En la que le solicitó mayor humildad. Sin embargo, también lo respaldaba y volvía a insistir en que dependían solamente de su autoridad. A futuro, cuando lleguen las supuestas acusaciones de herejía hacia los templarios, hay que tener en cuenta que si el Papa Inocencio III, cazador de herejes, hubiera percibido alguna desviación, no los habría respaldado como lo hizo en esta época. Pero tal vez volvamos sobre esto después. Es tiempo de dejar de nuevo Tierra Santa.
Esta vez partimos desde San Juan de Acre, la nueva sede del Temple y bastión de los cruzados. Dejamos más que un reino latino, una especie de enclaves, más concentrados en el comercio y el bienestar económico que en la guerra. Sin embargo, desde Europa vuelve a soplar el aire de una cruzada, que efectivamente se materializaría, pero que terminaría muy, muy mal. Pero eso lo veremos en nuestro próximo capítulo. No olviden seguirme, darle like, compartir, activar las notificaciones y comentar para seguir apoyando este proyecto. Nos veremos de nuevo en nuestro próximo viaje.